Hola amigos, bienvenidos a Insercoin, soy Jaimix y hoy vamos a jugar a Freedom Planet, un videojuego de 2014 desarrollado por Galaxy Trail y que, si bien ahora está en nuestra sección de Old School por ser un videojuego más actual con estilo de antaño, bien podía haber sido en sus orígenes un videojuego que hubiera entrado en la categoría de el remake. Porque los orígenes de este videojuego son de lo más curioso y cómo ha ido evolucionando el tema. Hay que remontarse a 2011 para que el desarrollador de este título, en este caso Stephen Diduro, que sería el fundador de Galaxy Trail, pues quisiera poner a prueba sus conocimientos y sus habilidades como diseñador de videojuegos y empezara a crear un título que fuera un fangame de Sonic the Hedgehog. Eso iba a ser inicialmente un juego bastante simple en Flash, pero poco a poco la cosa fue complicándose, se empezó a descartar el hecho de que fuera simplemente un fangame, sino hacer un videojuego con su propia IP y con nuevos personajes, y que conservara aún así el espíritu del título más conocido de la compañía Sega. Finalmente, pues se realizaría un Kickstarter, una de las plataformas de crowdfunding más populares a la hora de desarrollar videojuegos, y el título terminaría saliendo a la luz con una campaña bastante interesante en la cual presentaron al videojuego como el Sonic 4 que estabas deseando. Y es cierto que durante todo el videojuego vais a ver que la influencia con respecto al título del erizo es muy alta y además que no se esconde en ningún momento. No en vano, como ya hemos dicho, pues el armazón inicial era un fangame del Sonic the Hedgehog. Bueno, aquí mientras yo he ido contando esta pequeña introducción, aquí ha ido apareciendo esta introducción de la historia, así que vamos a comenzar nuestra partida, vamos a jugar el primer nivel de este Freedom Planet. Y lo primero que tenemos y que vamos a tener que realizar es la selección el personaje con el que vamos a jugar esta aventura, ya que tenemos hasta tres opciones, que serían un dragón, un gato salvaje y un perro. Pero vamos, antes que eso, pues vamos a tener un poquito más de introducción por si no era suficiente la del principio, y es que el dinamismo de la parte del gameplay contrasta un poco con la cantidad de escenas cinemáticas que tiene este videojuego, que hasta cierto punto te llegan a colapsar un poco y a dar ganas. Venga, vamos a empezar con el juego ya. Algo que ya me ha pasado con otro título también que podría entrar en el Old School, como es el caso de Celeste. Pero fijaos que ya llevamos casi 4 minutos de vídeo y todavía aquí no hemos empezado a jugar. Y esto no es muy 16 bits. Y nada, aquí tenemos a los dos personajes que inicialmente se pueden seleccionar. En este caso, Lilac, que es el personaje que se encuentra a la derecha, y el otro es Carol, que es el personaje que se encuentra a la izquierda. De hecho, nosotros, pues inicialmente, pues vamos a jugar este primer nivel con el personaje de Lilac. Luego los otros personajes, pues son posteriormente desbloqueables. Bueno, pues aquí comenzamos este nivel y bueno, podéis ver que tenemos ciertas similitudes ya solo en el diseño del personaje se ven con Sonic the Hedgehog, pero sí hay las suficientemente diferencias como para no considerar que es el mismo videojuego. De hecho, la primera de las diferencias sería por lo que estáis viendo, que aquí la Lilac está atiza, cosa que no hacía Sonic the Hedgehog, que simplemente lo que hacía era girar sobre sí mismo y eso era lo que podía ser el ataque a los enemigos. En vez de tener los anillos para recoger, tenemos dos tipos de elementos. Por un lado, tenemos esos diamantes azules, que si veis en la parte superior hay un contador, que ahora mismo está en 175, y que va descendiendo según vamos recogiendo estos diamantes o estas gemas azules. Cuando lleguen a cero, lo que nos proporcionará es una vida extra. El sistema de la gestión de la vida también es diferente a cómo se realiza en Sonic the Hedgehog, ya que si recordáis en el juego del erizo, pues lo que vamos es recogiendo anillos y realmente lo que tenemos es una vida única,
Es decir, no tenemos una barra de energía, sino que simplemente si no tenemos ningún anillo, pues si recibimos un impacto, pues ya pierdes una vida. Y si tenemos anillos, lo que hacemos es perder los anillos y si volvemos a recoger, pues volvemos a tener ese pequeño margen. En este caso no, en este caso lo que tenemos es la vida representada por esas hojas rojas que podéis ver en la parte superior izquierda, justo después de la barra azul, que ya comentaremos más tarde. Y esas hojas pues se pueden recargar simplemente encontrando otras hojas. Dependiendo del tipo de impacto, pues perderemos una hoja completa o simplemente una parte de una de las hojas. ¿Qué más queda por aquí? Pues aparte del cronómetro que nos indica cuánto llevamos del nivel en el nivel que se encuentra en la parte superior derecha y el contador de vidas que se encuentra justo al lado en el que hemos visto de las gemas azules, pues lo que nos queda por comentar aquí es la barra azul. Esa barra azul, digamos que es una barra que nos permite tener poderes especiales. En ese sentido, el principal que tenemos pues hacer el clásico spin de Sonic the Hedgehog, el que se podía recargar, pues se realiza con un tercer botón, porque los botones básicos son el salto y un golpe, que es otra cosa que lo que hemos dicho antes no tenía el Sonic the Hedgehog original y es la forma más básica de ir contra los enemigos. Pero aparte tenemos el spin, que es lo que estoy haciendo aquí, que como veis consume parte de la energía. El spin este, aparte de permitirnos llegar a zonas que no son alcanzables, ya que es dirigible, podemos hacerlo hacia horizontalmente hacia los lados o bien diagonalmente hacia arriba o hacia abajo. Pues mientras estamos en el spin tenemos un cierto tiempo de invulnerabilidad y por otro lado pues tiene también más fuerza a la hora de derrotar ciertos enemigos. ¿Qué es lo que ocurre? Que solo podremos hacerlo mientras la barra esté rellena. Si no está rellena, pues habrá que esperarse a que se recargue, que simplemente con no realizar movimientos de ese tipo bastaría. Como veis aquí, pues nada, ahora que estoy intentando acabar con este enemigo, pues estoy utilizando ese spin, por ejemplo. También esa barra se consume si lo que hacemos es un giro, hacemos un salto y volvemos a pulsar sobre el disparo, pues empieza a hacer una especie de hélice para ir planeando. Un estilo similar que ahí ya no recuerda tanto a Sonic the Hedgehog, sino recuerda más a juegos como los Super Mario Bros. Pero bueno, es otra de las opciones que también gastan energía y que hay que tener en cuenta a la hora de conservar esa barra. Bueno, como veis aquí, luego tenemos ciertos elementos donde podemos recoger pues más vida o más gemas azules que están ahí en forma de flores, que arreando a la flor correspondiente pues conseguimos que nos aparezcan los elementos que necesitamos. Bueno, y aquí tenemos el primer jefe intermedio. Aparte del jefe clásico de final de fase, pues tenemos en algunos puntos un jefe intermedio que por regla general suelen tener o bien un patrón muy sencillo o queda muy claro dónde hay que arrearle. En este caso, pues nada, seguimos por aquí y en breve, pues ya pasamos a la siguiente pantalla, por decirlo de alguna manera, pero siempre dentro de este primer nivel. Luego aquí, pues nada, tenemos lo clásico, nuestros cofres donde conseguir algunos elementos, algunos ítems. Y lo interesante es, pues bueno, todos esos elementos que se encuentran en el escenario que son interactivos. Y en ese sentido hay que decir que se encuentran más que en las versiones originales de Sonic the Hedgehog. Evidentemente, pues nada, han ido saliendo versiones cada vez más modernas y ya el punto álgido lo tenemos con el Sonic Mania, que ya sí, digamos que es un compendio de todo lo que se ha ido desarrollando en las distintas entregas de la saga. Y pues nada, tenemos diversas jugabilidades. Pero vamos, lo básico ya aquí lo hemos contado. Ahora simplemente pues tenemos que ir teniendo en cuenta cómo ir acabando con cada enemigo y con los pequeños elementos de puzzle, como en este caso, en el cual necesitamos esta piedra para dejar ese botón que tenemos ahí totalmente pulsado y se abre la puerta de la derecha. Algo que recuerda mucho a la segunda zona del primer Sonic the Hedgehog, de la zona en la que se encontraba la lava y todo eso. Y como veis, pues lo que os he dicho al principio, la referencia y los homenajes a Sonic están por todos sitios, incluso en algunos elementos. Como veis ahí, las barras esas donde se cuelgan, pues ya aparecían, por ejemplo, en Sonic 3. Y
algunos de los de las, bueno, los típicos looping que hemos encontrado ya varios a lo largo del nivel, pues también. Entonces nos encontramos más con homenajes en elementos jugables, más que en los propios escenarios o en la historia, que intenta desmarcarse lo suficiente, digamos que evoca, pero tenemos aquí un concepto y un diseño mucho más anime que el del videojuego original. Y evidentemente, habiendo pasado varias décadas, pues tenemos un videojuego que técnicamente está más completo, porque realmente podemos, los ordenadores actuales pues tienen más capacidad y más animaciones, más resolución, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahora tenemos aquí este enemigo, que es un clásico gusano de los videojuegos de plataformas, que como veis, pues cada está formado pues por varios elementos. Digamos que está formado por diversos círculos y cada uno de esos círculos pues tiene una especie de casco dorado, pues hay que ir eliminándolo todos los del cuerpo para finalmente acabar con el que tiene en la cabeza y acabar con el enemigo. Pero vamos, habéis visto aquí que ha sido relativamente fácil y rápido, pero ya os digo que tenemos más ocasiones de encontrárnoslo a lo largo del juego. Bueno, aquí tenemos pues nada, las clásicas zonas de agua, con la ventaja respecto al Sonic original en que estos personajes sí que nadan, por tanto no se va tan lento como en los videojuegos de Sonic, o al menos como en el primer videojuego de Sonic. Y como siempre, pues nada, tenemos un tiempo máximo en el cual podemos estar sumergidos bajo agua, y que en esta ocasión viene indicado directamente por una barra, así que no tenemos que fiarnos de otro tipo de elementos como puede ser la música, como ocurría en los títulos de Naruto. Bueno, aquí veis que también el spin hay que utilizarlo en ciertos elementos para interactuar con el escenario. Y poco más que decir de este videojuego, ya solo contar, una vez que hemos contado todo lo que es cómo se juega y un poco de su historia, pues decir que es un título muy divertido, con un diseño de escenario muy interesante, un juego que se ve su largo desarrollo, o sea, básicamente desde los inicios que empezaron, pues prácticamente 4 o 5 años para desarrollarlo, y se nota, un videojuego muy cuidado, con apenas fallos, tanto ya técnicos o de bugs como de diseño, y que a mí me resulta realmente divertido. Bueno, aquí tenemos aquí de nuevo al gusano, que nos aparece aquí de la nada. Yo estoy aquí algo torpe a la hora de esquivarlo, porque simplemente saltamos y ya está. Y como os digo, es un videojuego muy recomendable, que además podéis conseguir en diversas plataformas, y que cuando son las ofertas de esas diversas plataformas digitales, pues podéis conseguirlo por precios muy apañados. Es decir, ha aparecido, por ejemplo, en varias ocasiones en las ofertas de Steam y resulta bastante interesante. Bueno, aquí tenemos otro curioso enemigo, el cual tenemos que ir cuadrando para quedarnos en la zona central, para que no nos pise. Lo he hecho regular, pero bueno, para que vosotros juguéis mejor de lo que lo estoy haciendo yo, pues os quedáis con la idea. Así que vamos a ir a por el enemigo otra vez. Y voy a intentar hacer, no sé muy bien qué es lo que estaba haciendo aquí, no me acuerdo. Ah, vale, aquí es, ese es el giro que os comentaba antes, para ir un poco, digamos, flotando. Y mientras voy investigando un poco por aquí, pues nada, finalmente me voy a tener que enfrentar con ese enemigo, que simplemente, pues nada, hay que tener cuidado con las patillas y ya está. Y golpearle en la zona que parece más claro que hay que golpearle, en este caso en la cabeza esa que tiene en la parte superior. La forma más fácil de afrontar este enemigo y todos los que son más o menos similares es simplemente, si tenemos algún sitio, alguna zona segura donde quedarnos, pues hacerlo directamente con el spin, que como veis se puede hacer directamente en el aire, y aquí habéis visto que ya hemos mandado a tomar eolo al enemigo, así que nada, ya tenemos vía libre para seguir avanzando. Si me meto por el lado que es, evidentemente, ahí hemos pulsado ese botón que ha tirado esa piedra y que ha abierto pues todas las zonas que se encuentran, o sea, todos los puentes que había que no nos dejaban pasar. Bueno, como veis ahí, que no lo he comentado antes, a la hora de bucear, pues tenemos las burbujas que nos recargan lo que es el indicador de oxígeno, así que un problema menos. Aquí estoy cogiendo tontamente la recarga de vida cuando podría dedicarme simplemente a reservarlo un poco por si la necesito más tarde.
Aquí tenemos estos, estas palmeras que tienen unos pinchos en medio bastante cabrónidos. Y nos vamos acercando a la parte final. Aquí, en lo que puede ser un pequeño homenaje a Indiana Jones, tenemos otra de las cosas que vamos a encontrar en muchos niveles, que es una parte de velocidad, pero en la que cual hay algún elemento que nos persigue o hay que ir esquivando. En este caso, pues nos van a aparecer varias veces bolas de roca como esta, y lo que tenemos que ir es intentando huir de ellas, y cuando no lo podamos más, esquivarlas saltando. Aquí me he quedado atrás, pero hago el spin y llego rápidamente a la zona que me conviene. Pero aquí salto y me quedo flotando un poco en el aire para evitar la piedra. Y ya estamos llegando a la zona final. Primeramente estamos aquí, estas rocas que nos van a ir cayendo, pero que bueno, nos van a ir avisando con esas señales de exclamación. Y tenemos de nuevo pues el mismo enemigo de antes, que es el de las el gusano. Lo que pasa que en esta ocasión no va a bastar con realizar una única vez lo de golpear las partes doradas y luego en la cabeza, sino que hay que realizarlo diversas ocasiones. Y además tenemos este nuevo patrón en el cual se pone a girar y es un poquito más difícil de prever hacia dónde se va a mover. Pero simplemente, pues nada, vamos a tener que repetir la misma operación varias veces. Como veis aquí, utilizando ese semi-helicóptero con el giro, podemos llegar más fácilmente a las zonas que nos interesan. Y si no, directamente con el spin, sobre todo cuando se encuentra en esta forma que todo es un poquito más complicado. Ayer, bueno, como me lo he comido y ya. Ya hemos acabado con el enemigo. Con este primer enemigo del primer nivel. Y básicamente este es el juego, ya os va a servir para haceros una idea. Yo ya os digo que os lo recomiendo encarecidamente. Y yo, como siempre, me despido hasta el siguiente vídeo de Insert Coin. ¡Hasta luego!